Y hablemos ahora de la molestia que hay en el barrio El Playón de los Comuneros por el traslado de la Ludoteca Los Sueños, la primera que se fundó en Medellín hace 2 décadas. Isabel Escobar, ¿qué dice la comunidad? ¿Por qué este traslado? ¿Qué sabe más a un cierre? Buenas tardes. Isabel. Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. La comunidad del Playón de los Comuneros rechazó el cierre de la Ludoteca Los Sueños porque aseguran que por más de 20 años varias generaciones pasaron por allí. De ahora en adelante esas historias serán muy diferentes porque de la Ludoteca Los Sueños solo queda eso. El reflejo de un espacio que vio crecer a varias generaciones en el barrio El Playón del Nororiente de Medellín. 20 años que fueron grandísimos para toda esta comunidad porque fue de mucha enseñanza para muchos niños, adolescentes, familias. Hacían varios proyectos como lo era el de capoeira, música, danza, etc. Además de ello se pagaba 2.000 pesos por ingreso, eso se refería a todo el año. Todos los materiales eran dados aquí mismo en la biblioteca, ningún niño tenía que dar nada. Ahora les quedó una pregunta. Duele realmente en el alma y me duele mucho porque, Dios, la biblioteca lo era todo. Atrás parece que quedaron todos los espacios, actividades y sueños que construyeron estos jóvenes en torno a la ludoteca. Que eso no era solo para los niños, sino también para las madres, los padres o el que quisiera estar, los eventos que hacíamos en la calle. No, es que era una cosa maravillosa. Un cierre que consideran se hizo a muy mala hora. Los niños se beneficiaban mucho de ello. Y fuera de eso, ahorita estamos en vacaciones y mire, los niños están en las casas o muchas veces están por ahí brincando en la calle porque no tienen a dónde irse a distraer. Ahora piden una explicación a una decisión que se llevó los sueños de toda una generación. La fundación encargada de la administración de la ludoteca, que fue quien por 20 años la administró, aseguró que el cierre, o más bien el traslado, obedece a problemas económicos, que en estos momentos están haciendo una reestructuración y que por eso ahora la única opción que tienen para ofrecerle a la comunidad es Aranjuez. Sin embargo, insisten en que en los próximos días abrirán un espacio en el Popular número 1. La Fundación La Visitación, entidad que durante 20 años mantuvo viva la Ludoteca Los Sueños, aseguró que se trató de un traslado y no un cierre. La fundación está en este momento atravesando una reestructuración en varios aspectos, filosóficos, académicos y obviamente administrativos. Entonces el cierre, que no es un cierre realmente, sino un traslado que se va a hacer de la Ludoteca del Playón, entra dentro de esas decisiones administrativas que se tienen que tomar frente a los cambios que asume la fundación. La fundación tiene unas sedes propias que en este momento estarían ofreciendo sus servicios en Palermo, Aranjuez, San Pablo, Manrique y Picacho, El Triunfo. Aseguran que todo lo que hacía parte de este espacio se fue para la Casa de la Cultura Betania, a pocos pasos del Playón, en donde se hace un trabajo afín. Le hicimos entrega de todo este tipo de materiales y en este momento toda la comunidad que está participando del proyecto se está beneficiando. Indirectamente aún estamos nosotros en el Playón. La fundación se va del barrio dejando un gracias a una comunidad que por más de 2 décadas disfrutó y mantuvo vivos los sueños de varias generaciones que encontraron en ese lugar una salida diferente a la violencia. La fundación advirtió que este no es un adiós, sino un hasta luego. Por el momento se tienen que ir por razones económicas, pero no descartan que en algún momento puedan volver a este, el Playón de los Comuneros, que vio nacer las ludotecas en Medellín. Es la información que tenemos desde el nororiente de la ciudad en Hora 13, cubrimiento total.